Limpiarle la casa antes de que vuelva para que esté contenta de volver. Y esta noche tengo que ir a buscarla al aeropuerto. He empezado el día un poco tarde porque estaba durmiendo. Y entonces voy a acabar de hacer unas cosas primero en el ordenador que tengo que mandar ahora mismo y me pondré a desayunar un poco y a lavar la casa. Pensando en enseñaros también lo que he traído para pasar unos días. Y bueno, está un poco desordenado, pero básicamente intento usar todo lo que son los tamaño viaje. Entonces, también cuando me tengo que ir de viaje de verdad y tal, pues reutilizaría estos potes. Estos son los de Sawaso que me compré el año pasado en Corea. También tengo esta crema hidratante, que es la que estoy usando de día, que como podéis ver, estoy terminando. Luego, bueno, todas estas cremas y este skincare es como muy high-end, pero normalmente tampoco uso tanto de high-end. Entonces, este por ejemplo es de Estée Lauder y es como la línea así como más cara y más de alta gama, que bueno, me la ha regalado mi tía. Es bastante gruesa esta crema, cosa que no me acaba de gustar, pero bueno. Y tampoco veo que me haga un efecto super guay. Estoy usando esta crema que me mandaron los de YesStyle. Y también tenía desmaquillante de pequeño de Bobbi Brown. Pero estoy usando el agua micelar este de mi hermana, que lo tenía en casa. Y ya está. Había traído también este limpiador de Kiehl's, pero no lo estoy usando porque estoy usando el de mi hermana. Colonia de Zara, así en formato pequeño. Y luego pues uso mi crema solar, que es esta de Gambusin, no sé ni cómo se pronuncia, pero bueno, es una crema solar que lleva color, por eso pues me va muy bien para viajar, porque así no tengo que llevar tantos productos. Y bueno, yo no soy muy fan de las bases de maquillaje porque se ven fatal en mí y en mi piel, entonces pues esto ya me va genial. Yo he dormido en el sofá estos días con Chippy porque, bueno, podía dormir en la cama, pero me sabía mal dormir con Chippy porque no a todo el mundo le gusta, obviamente. Entonces voy a hacer una lavadora para limpiar todo esto. ¡Qué Chippy! ¡Qué Chippy!
cama y en todo lo de ropa de mi hermana, así cuando vuelva tendrá su ropa limpia ya. Tengo un poquito de tiempo para enseñaros lo que llevo en mi estuche de maquillaje. La verdad es que tampoco sé por qué llevo tantas cosas, porque al final no he usado todo. Y bueno, como iba a ver amigos y tal, pues sí, me lo he traído. Pero bueno, por ejemplo, esto no lo he usado. El contorno tampoco lo he usado. Estoy mirando un poco todas las cosas que no he usado para ver que, lo que podría ahorrarme la próxima vez. Esta sombra de ojos que estoy intentando gastar para este año, que ya tiene este de aquí, un poquito de pan. Me he propuesto gastar este colorete de Japón que compré hace un montón. Y bueno, es así de delgado realmente el producto. Y abajo lleva una brocha. Y como lleva su propia brocha, que pues me va bastante bien también todo esto para irme de viaje. Sí que es verdad que es un poco grueso el packaging, pero bueno, el color es muy natural, aunque se vea súper naranja. Como siempre, llevo este brillo de Peripera, que es muy bonito. Quiero gastar este iluminador, sí, para este año también. Es el tamaño pequeño de los que venden. Y bueno, me sabía mal porque me gusta, pero no lo uso casi nunca. Por eso pues lo he traído. Lo he usado una vez en estos 4 días. Casi podría no traerlo. Máscara de pestañas y delineador de ojos. Más o menos lápiz de cejas de Essence. Productos que he usado y productos que casi no he usado y que podría habérmelos ahorrado. ¡Ay! Casi me cae. Ver, lo puedo cerrar así. Así. Bien, había traído esta mascarilla de Kiehl's para limpiarme la cara y tener una sesión así como de relax, de self-care. Acabo de dejar a Chippy en casa de mis padres y ahora voy a cenar algo. Llegan sobre las 10:30, ya son las 10:44. Bueno, están recogiendo la maleta y nada, estoy un poco preocupada porque mañana mi tía tiene que estar a las 8 en el hospital, pero bueno, aquí estamos.